Hola, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder estar una vez más con ustedes. Permítame presentarle nuestros avances. El set de filmación de una serie de televisión. Trabajan cerca de la línea de combate. No les hacen falta decorados ni efectos especiales. El sarín es un agente neurotóxico mortal utilizado como arma química. Gary Sandoval del Carpio, de origen cochabambino, nacido el 21 de septiembre de 1971, es uno de los artistas más destacados de Bolivia. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELFEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Humahuelanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Humahuelanta es una aventura que nunca olvidarás. Empezamos el programa de hoy mostrándoles un reportaje que realmente es muy peculiar. Tiene que ver con un proyecto de ficción realizado en un contexto de mucho realismo. Nos referimos a Siria. Sabemos bien que en ese sector, que en ese lugar del planeta, los conflictos que se están viviendo entre los rebeldes y el régimen instaurado son permanentes y cotidianos. Y en ese contexto es que un grupo ha decidido producir una serie televisiva. Ellos no necesitan un set de televisión ni escenarios montados. Utilizan el escenario natural que deja la guerra. Veamos el reportaje. Daraya, en las afueras de Damasco. Escenario de la lucha incesante entre las fuerzas del régimen y los rebeldes. Y también el set de filmación de una serie de televisión. Trabajan cerca de la línea de combate. No les hacen falta decorados ni efectos especiales. Su ficción se confunde con la realidad. Estamos filmando una serie en el corazón de Daraya para mostrar la destrucción, las casas demolidas y las personas desplazadas y para estar más cerca de la realidad que estamos viviendo. El equipo filma bajo el control del ejército de Assad en un área donde la mayoría de sus residentes huyeron después de meses de bombardeos y ataques aéreos. En el primer momento puedes tener miedo, pero cuando vienes aquí y ves a nuestros soldados reunidos y desplegados para protegernos y proteger a este país, entonces te sientes seguro. Daraya fue considerada la fortaleza de una revolución pacífica en el inicio de la revuelta en marzo de 2011. Hoy los rebeldes armados luchan contra el ejército para fortalecer sus posiciones cerca de la capital. El conocido y controvertido director sirio Najdat Ansour dice que la serie muestra las diferentes dimensiones del conflicto tocando todos los puntos sensibles.
Escuchamos dos puntos de vista diferentes en las noticias. Cuando estamos en el terreno, simulamos la realidad. La verdad puede ser completamente diferente para los medios de comunicación. Por eso nuestra presencia en esta región tiene un impacto significativo y positivo en el actor. Y estoy seguro que cuando los actores se colocan en este entorno natural en el que los acontecimientos reales están ocurriendo, ellos interactúan con la escena y son capaces de presentar una imagen honesta. El rodaje se lleva a cabo en todo el país devastado por la guerra. La serie de 30 episodios se transmitirá durante el mes sagrado del Ramadán, comenzando a principios de julio. El equipo espera que la arriesgada producción ayude a ponerle fin al sufrimiento del pueblo sirio. ¿Y qué les parece? Realmente interesante aprovechar una situación de esas características para poder sostener una serie televisiva. Realmente se trata, sin lugar a dudas, como lo habíamos dicho al principio, de un hecho bastante curioso. Ahora queremos hablarle, a propósito de lo que le hemos mostrado hace instantes nada más, de un agente neurotóxico mortal, probablemente uno de los que ha causado más daño en los últimos años y que, claro, hoy se pretende eliminar prácticamente el uso de este agente neurotóxico, que es precisamente utilizado, valga la redundancia, como un arma química. Se trata de el sarín. ¿Cuáles son las características esencialmente? No tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, por lo cual una sola gota podría resultar mortal para la vida de las personas. Acontecimientos que han marcado en la historia. Uno ocurrido en Irak, por ejemplo, con centenares de decesos. Otro atentado terrorista en Japón también. Usted va a ver estos detalles en el reportaje que viene a continuación. El sarín es un agente neurotóxico mortal utilizado como arma química. Fabricado por el hombre, desarrollado en Alemania como pesticida, fue prohibido en 1993 por la Convención sobre Armas Químicas. Debido a su extrema toxicidad, una sola gota puede causar la muerte en solo unos minutos. Incoloro, inodoro y sin gusto, el sarín se mezcla fácilmente con el agua. Puede ser utilizado para fabricar veneno o contaminar la comida. Una simple exposición al mismo puede causar dolor de cabeza, visión borrosa, dificultades para respirar, vómitos y diarrea. Ingerida en una alta dosis, puede producir la pérdida de la conciencia, parálisis, paro respiratorio y causar finalmente la muerte. En 1988, durante el régimen de Saddam Hussein, 5.000 personas murieron durante un ataque de sarín en el pueblo kurdo de Halabja, al norte de Irak. En Japón, 13 personas murieron en 1995 durante un ataque de gas sarín en el metro de Tokio. Bien, y de esa manera hemos llegado al final de este primer bloque. Quiero invitarle de manera especial a que no se mueva, porque el segundo bloque lo vamos a dedicar a un reportaje muy especial. Estaremos hablando de uno de los artistas más reconocidos al momento, no solamente en Cochabamba, sino también en nuestro país. Cuando hablamos de humor, cuando hablamos de actuación, inclusive de canto, hay un nombre que sobresale en este contexto. Por supuesto, nos referimos a Gary Sandoval, quien interpreta a ese personaje tan conocido, el famoso Pocholo. Enseguida tenemos un reportaje extenso. Aguárdenos un instante nada más. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Un
Umajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Umajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Los dinosaurios ya están en tu ciudad. Diviértete coleccionándolos a todos en tu nuevo álbum Dinosaurios. Con figuras autoadhesivas y gana fabulosos premios. Consigue el tuyo y no te pierdas esta aventura. Siente, vive y aprende con tu álbum Dinosaurios. Esta actividad es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en Mirada Profunda, un programa de investigación periodística que forma parte de esta franja de la televisión Zona Real. Quiero invitarles a que en este mismo horario usted pueda ver Emprender, que es otro programa que también forma parte de Zona Real. Emprender es un programa periodístico especializado en economía, pero hoy estamos en Mirada Profunda. Antes de ir a la pausa, les había comentado que tenemos un reportaje realmente muy interesante que tiene que ver con uno de los artistas más reconocidos y que ha tenido mucha proyección en los últimos años. Se trata de Gary Sandoval, quien interpreta al personaje del famoso Pocholo. Vamos a conocer a través de una entrevista que ha realizado nuestra periodista Solmayra Ricaldes algo más acerca de este artista. Fue una niñez muy, muy linda, muy hermosa. He tenido dos padres realmente que me han metido en una cápsula de vidrio muy hermética hasta los 9 años, que realmente han sido mágicos, en el sentido de que de alguna forma tengo un referente muy lindo, ¿no? No he tenido hermanos, tal vez muchos me consuelan, ¿no? Ah, pobrecito, has sido muy solito. Y la verdad es que cuando no tienes un referente externo muy cercano a eso, que tengan hermanos, además de los primos, nunca lo he notado, ¿no? Siempre ha sido para mí muy lindo eso, más bien en el sentido, no porque, ay, qué bien que no tenga hermanos, sino porque creo que de alguna forma he disfrutado mucho mi propia introspección. Siempre he sido muy imaginativo para mis juegos, he aprendido a jugar solo desde muy pequeño. Y eso ha determinado una especie de soledad, un poco de una soledad necesitada en algunos momentos, ¿no? ¿Tú iniciaste pre-kinder, kinder en Loyola? Sí, en realidad el kinder hecho en el SEMA. Tenía tanta timidez que acabé saliendo de dos años consecutivos. Pre-kinder y kinder intentaron mis padres llevarme a Loyola, ¿no? Que era el colegio de referencia, no por el barrio. Posteriormente nos vinimos acá, que estamos tan cerca de Loyola. En el otro barrio que estaba en el centro, en el casco viejo, mi papi era profesor de Loyola, entonces por eso me traía a Loyola, ¿no? Y también fue profesor de Laredo, mi papi, entre otras cosas. Entonces acabé, digamos, saliéndome siempre porque lloraba. La profesora había botado la toalla, el director, o sea, era terrible. Yo era tan mimado, era tan protegido, sobreprotegido. Fui hijo único del quinto intento de mi mami, había tenido 4 fracasos. Entonces no permitía de que esté solo. Yo en kinder lloraba mucho. Entonces me habían sacado, llegó una primita del exterior, y para direccionarla y pueda tener
primero de básico, la metieron en un colegio fiscal acá cerca, Josefina Navia se llama. Es un colegio que está acá en la heroína, Cibelso. Y ahí acabé haciendo kinder con ella, porque era mi primita y todo. Entonces me decían, ella te conoce, va a estar contigo. Mira que era tan tímido que como la primera semana, o tal vez unos 10 primeros días, me he sentado con las mujercitas. Porque había la fila de mujercitas, la fila de hombrecitos. Entonces fue el primer bastión del pocholo eso. Estuve al lado de mi primita. No me movía del lado de mi primita. Posteriormente ya tomé, agarré confianza y me fui donde los hombres, ¿no? Pero y acabé haciendo ese kinder, ¿no? En 6 meses, digamos, ya, has hecho kinder, digamos, para poder entrar primero. A primero ya entré a Loyola hasta tercero básico y luego me fui a la arena. Desde pequeño me comentaste que estabas en bailaste caporales y eso fue lo que te incitó más a entrarte a ya o mostrar a tus papás tus inclinaciones artísticas, tu talento. Sí, así es, los caporales de la universidad, eran los caporales de la Universidad de San Simón y que se desmembró a caporales Universidad Cochabamba, que era yo donde pertenecí 3 años. Fue una etapa linda y digamos el primer acercamiento a un público, ¿no? A la gente, hacer algo para la gente en masa, que te aplaudan al bailar, etcétera, ¿no? ¿Tú entraste a Laredo con aptitudes inclinadas hacia el canto, hacia el baile o hacia la actuación? Entré prácticamente con mucha inclinación al canto y a la música, ¿no? Posteriormente, en primero medio más o menos, empecé a hacer actuación. En tercer intermedio, primero medio más o menos. ¿Y en qué instrumentos tú te especializaste o qué instrumentos sabes tocar hasta el momento? Bueno, hice piano como 5 años en Laredo y posteriormente guitarra. Después de salir de Laredo me especialicé en batería. Toqué muchos años batería, pero fue después de Laredo. Y tuve un gran profesor que es Carlos Salazar. Bien. Posteriormente, una vez saliendo de Laredo, ¿ya sabías qué rumbo debía tomar tu vida? ¿Entraste a alguna carrera? Me entré a ingeniería de agronomía, ingeniería agronómica, porque mi papi era algo que le encantaba. O sea, para mi papá, tener su hijo ingeniero agrónomo era lo que él soñaba. Y yo me metí en su sueño de mi papi y me metí en ingeniería agronómica. Al darme cuenta en el primer semestre que no era mi sueño, mi papi lo comprendió muy bien y me apoyó muchísimo. Yo le había dicho que quería ser actor ya en aquella ocasión. Y mi papi y mi mami estaban dispuestos a pagar una universidad en Chile, que era de donde había salido mi docente, Danilo Espinosa, mi profesor de teatro en Laredo. Inclusive estaban dispuestos a irse conmigo a Chile porque soy hijo único, ellos no querían quedarse solos, etc. ¿No? Todas esas cosas determinaron mi rechazo un poquito. Así que bueno, acabé estudiando comunicación social, básicamente por estudiar teatro, porque había dentro de las asignaturas había teatro y había lenguaje de la imagen, había producción de video, había cine y producción de televisión. ¿De qué universidad estás? De la Universidad Católica, el año 90, 91. Entonces fue lo que me motivó a entrar a la comunicación. Digamos, el sentimiento de no haber estudiado teatro y cine, digamos, como lo hubiera querido, sí se apagó completamente, pero sí se tuvo, digamos, un equilibrio, tuvo una forma de premio al abrirse la fábrica, ¿no? La fábrica Escuela de Cine. En algún año me invitaron a participar en una película y me encantó, digamos, cómo trabajaban los muchachos de 18, 20, 21 años que se sabían todos los términos de cine y todo, ¿no? Lo habían hecho en 1 año, 2 años, entonces terminada la película, me metí a la fábrica. Entonces, acabé como que estudiando, digamos, siempre lo que quise acá. Hubiera querido, digamos, hacer una carrera de 4 o 5 años que se hacen de actuación. Pero bueno, el tiempo pasó y ya no lo pude hacer, pero creo que todo aquello fue bueno igual. Gery Sandoval del Carpio, de origen cochabambino, nacido el 21 de septiembre de 1971, es uno de los artistas más destacados de Bolivia. Con más de 18 años en escena,
es una prueba clara de que el talento debe ser cultivado desde sus inicios, revelando así que un niño debe contar con el apoyo de sus progenitores para el desarrollo de sus diferentes inclinaciones artísticas y profesionales. Al entrar a Tralalá yo sentía así, me sentía muy mal de dejar la música, ¿no? Y dije, y hasta ese año había estado tocando batería, en colegio sí, agarraba la guitarra, cantaba con mis otros grupos también, Sin Filtro, tenía un grupo llamado Sin Filtro. Y que el Sin Filtro que armamos después con algunos de Laredo fue diferente ya cuando estuve en la batería. Pero sí, tenía un sentimiento de frustración de no poder continuar haciendo mi sueño, que es una frustración actual hasta ahora, de no hacer música así como me gustaría, con mi grupo de rock y viajar y etcétera, ¿no? Entonces, armé la manzana ahí y me lancé y dije, bueno, voy a ser ahora cantante, guitarrista. Y eso fue lo que fui en la manzana, ¿no? Agarré la guitarra, lo conocí a Marcelito Aguilar, un hermano actual, a Juanito posteriormente, Juan Ernesto Saavedra, y entre los tres, digamos, éramos una especie de columna de la manzana, después de mucha gente que giró alrededor en todos los instrumentos. Marcelito también se fue, batería. Hicimos un disquito en 2005 y, bueno, fue muy lindo. Ellos me ayudaron mucho también en la música de la película, ¿no? ¿Y cómo es la historia del Pocholo, la inserción del Pocholo en escenarios? Bueno, fue un libreto de Cecilia que estaba, digamos, como apoyo a un personaje feminista que tenía Nelita. Nelita sí era una feminista, mujeres, y les hablaba así a las mujeres. Y yo entraba así a apoyar en uno de los sketches con mi mandil, etc. ¿No? Le encantó a la gente, así se prendieron. Impresionante. Y bueno, desde el segundo o tercer sketch empezamos a elaborarlo ya conmigo. A mí me encantó el personaje. Fue creciendo con mucho... con el tiempo, y mientras más criollo lo volvía, es decir, mientras más laca, chapazos y cosas así, habla el personaje, supongamos, ese tipo de cosas que el personaje hace como de un sufrimiento opacado, era cuando más se disparaba, ¿no? Entonces se fue moldeando y creciendo y nació en Tralalá, en un show que se llamaba Nación Imposible, en el año 98. ¿Y qué es lo que te obliga o te incita a tomar la decisión de dejar Tralalá y formar tu propio elenco? Ha sido un proceso, digamos, lógico. Creo que con Nelita teníamos una proyección de poderlo hacer, llegado el momento. El momento llegó el 2007, notamos de que necesitábamos hacer algo diferente. De que necesitábamos proyectar cosas propias también, y todo, gracias a Dios, ha tenido una respuesta positiva. Las decisiones han sido muy bien tomadas y creo que en su momento. Un jefe divertido, un jefe que con el que puedes trabajar tranquilamente. Yo la veo como una persona muy exigente, pero a la vez es una persona muy blanda. Como nos tiene tanto, pero tanto cariño a toditos y nos ve como a sus hermanos, hay veces en que él también es parte de nosotros más. Lo bueno de trabajar con él es que nos da mucha libertad en hacer, ser creativos, ser espontáneos. El artista es el que queda, ¿no? Ya dijo Enrique Pinto y Pinti, y lo repitió Peter Travesín, ¿no? Pasan las deudas, pasa la prensa sensacionalista, las inflaciones, pasan los malos momentos, pasan las guerras. Pasan los líderes, pero quedan los artistas. A mí me parece, como actor y como artista, como músico, una persona de maravilla. Como artista es increíble. Lo más lindo de él es que no solamente es artista en el escenario, sino también fuera del escenario, y es algo más natural. Es él. Es el mejor actor de Bolivia, a mi parecer, en cuestión de café con ser, ¿no? En cuestión de comedia, en el estilo comedia. Es grande. Y es gracias a sus padres, Blanca Lidia del Carpio y Ernesto Sandoval, cómplices de la exitosa carrera de Gary, más conocido como El Pocholo, que este gran artista desarrolló no solo el arte de la actuación, sino también el arte musical.
influenciado por su ídolo argentino Charly García, Gueri canta, escribe y compone canciones, asegurando ser esta una de sus más grandes pasiones. Creo que no soy tan normal. Bien amigos, y de esa manera, con esa linda nota de semblanza, hemos llegado al final de este programa Mirada Profunda. Queremos invitarle, como siempre lo hacemos, a que pueda contactarse con nosotros para hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, o si usted quiere volver a ver este programa, por supuesto, lo puede hacer a través de nuestro sitio oficial en la web o también a través de nuestro canal en YouTube. Amigos, como siempre, han sido muy amables, muy buenas tardes, permiso.